Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a su programa 21 a la Carta. Este día vamos a preparar una deliciosa receta. Se llama filete de pescado con salsa de brandy. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes: pimienta negra, sal, filete de pescado, papa, brandy, pistachos, crema, mantequilla, harina y una naranja. Quiero ver. Lo primero que voy a hacer, aquí vamos a empezar. Voy a tomar mis filetes de pescado. Yo estoy utilizando boca roja, pero usted puede seleccionar el que quiera. Yo le sugeriría que para esta receta se busque un pez con una buena textura, como el robalo o el dorado. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un poco de sal y pimienta. Al gusto, ok. Vamos a poner un poco de aceite para que no se nos queme nuestra mantequilla. Y antes de poner nuestra mantequilla, vamos a pasar nuestros filetes de pescado por la harina para secarlo y que no se nos vaya a desmoronar después de cocinados, ok, para que agarre una mejor textura. Ahí va uno. Vamos a poner un poquito de sal siempre de ambos lados. Y el otro. Y repito, esta harina le va a dar un look. O sea, va a parecer como que estuviera empanizado, pero no está empanizado. Simplemente esta harina es para que no se nos vaya a desmoronar el pescado. Si usted está utilizando un pescado como robalo o dorado, tal vez no sea necesario pasarlos por harina, porque su textura es más fuerte, resiste más el cocimiento. Bueno, vamos a apartar la harina y vamos a poner nuestra mantequilla junto con el aceite. Ok. Y una vez derretida, vamos a freír nuestros pescados por aproximadamente unos 2 minutos de cada lado, dependiendo también del grosor de cada filete. Ok, pon acá, vamos a poner acá. Ok, vamos a limpiar aquí nuestra mesa de trabajo. Y tenemos aquí una papa. Esta papa yo solo voy a hacer una, pero lo ideal es que usted haga una papa por persona. Esto nos va a servir como guarnición para nuestro platillo. Vamos a cortarla en rebanadas finas. Lo más fino que usted pueda. Y vamos a ponerlas a saltear ahí en mi otra sartén pequeña, hasta que estén cocinaditas, ¿ok? Vamos a estar siempre pendientes de nuestro pescado, porque yo lo invito, estimado amigo, a que aprenda a cocinar su pescado y que le quede jugoso. Los salvadoreños tenemos la tendencia de sobrecocinarlo y dejarlo seco, seco, seco. Es suficiente un par de minutos para cada lado para que nos quede jugoso. Un poquito de sal aquí a nuestras papas. Un poquito de pimienta negra.
Y quiero ver, vamos a... Con espátula vamos a voltear nuestro filete para evitar que se nos vaya a desmoronar. ¿Ok? Un par de minutos para cada lado es, repito, más que suficiente. Acá y ahí. Ahí va. Ahí yo le arranqué un pedacito ahí. Vamos a estar pendientes también de nuestras papas. Yo creo que en vez de usar la pinza para voltearla, vamos a ir volteando con ayuda de un tenedor. Creo que es más fácil. Aquí vamos. También me está costando. Bueno, todo es posible cuando uno está cocinando en vivo. Ok, ahí va. Y ahí va. Vamos a preparar un tazón con papel toalla, donde vamos a ir poniendo nuestras papitas para que se escurra el exceso de aceite. Acá va nuestro filete de pescado. Vamos a ponerle un poquito de pimienta de este lado también. Y ay, qué rico el olor que se siente. Sobre todo el olor a mantequilla, que es básicamente lo único especial que tenemos aquí en nuestra sartén. Ok, voy a alcanzar un plato y voy a ir sacando mis filetes de pescado y lo vamos a reservar y nos vamos a poner a preparar su deliciosa salsa de brandy con lo que vamos a acompañar este filete. Va uno. Repito, no sobrecocine su pescado, déjelo tiernito y jugoso. Ya va a ver que así lo va a disfrutar más. ¿Ok? Aquí va. ¿Qué vamos a hacer ahora? En esta misma sartén, momento, ahí vamos a preparar nuestra salsa, pero antes déjeme sacar esta tanda de papitas, que ya están listas. Le vamos a poner otro poquito de papitas para poder acompañar este delicioso filete de pescado con salsa de brandy. Acá vamos a poner otra tanda. Y un saludo cariñoso en este día a mi compañera de ¿cómo se dice? Mi compañera de programa, ¿ok? De nuestro programa, hermano, Claudia Daher, quien este día nos está visitando aquí en el set. Y también, por supuesto, un cariñoso saludo a Carmen Elías, Kevin Valladares, Vilma Velázquez, Hilda Gámez, Mari Meléndez y Lorena Sorto. Gracias, amigos y amigas, por estar siempre pendientes de su programa 21 a la Carta. Bueno, vamos a ir nuestras papitas por ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Quiero ver, una cuchara. Tarran, tan, tan, me desaparecen las cucharas. Bueno. Aquí vamos, no quiero ver. Tan, 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 tan. Aquí voy a usar este tenedor, no te preocupes. Vamos a poner, voy a empezar con la mitad de la crema, porque puede que sea suficiente. ¿Ok? Entonces, nuestra crema tradicional que utilizamos los salvadoreños, puede combinarlo con la crema agria, puede utilizar ambas, ahí depende de usted. Vamos a poner, vamos a cortar aquí un poquito de cáscara que vamos a utilizar posteriormente para decorar. Acá. Y vamos a partir aquí nuestra naranja. Y vamos a ponerle un poco de jugo de naranja, ¿ok? Ahí más o menos unas 2 o 3 cucharadas. Acá. Vamos a apartar el resto de la naranja. Vamos a salpimentar al gusto. Acá. Vamos a mezclar bien para que se haga una mezcla homogénea entre la naranja y la crema.
y cuando empiece a calentar vamos a agregarle el brandy, ¿ok? Y este es el momento en que vamos a agregarle el brandy. Puede ser coñac, y si no tiene brandy o coñac, podría perfectamente ser, tal vez utilizar un ron añejo, ¿ok? Le va a quedar rico. Esta es la parte que me gusta estar hueliendo cuando le agrego alguna bebida alcohólica a la salsa, porque se empieza a evaporar el alcohol y de repente nos ponemos así como borrachos. No, qué galán que así fuera, ¿vea? Pasaríamos todos los chefs en las cocinas bien alegres, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, mientras se evapora el alcohol y nos queda el sabor a brandy, yo voy a empezar aquí a prepararme también para lo que va a ser la decoración de esta receta. Yo reservé un par de pedacitos de cáscara de naranja. Vamos a cortarlo así en unas tiritas finas. Acá. Y vamos a ponerlas aquí a un ladito, porque eso, repito, nos va a servir para que nuestro plato se vea bonito. ¿Ok? Vamos acá con nuestras papas. Vamos a voltearlas. Ya es nuestra última tanda de papas. Y repito, yo solo hice una por cuestiones de tiempo aquí en el estudio. Sin embargo, usted en casa, calculé una por persona, ¿verdad? Esta receta es de origen francés. Los franceses utilizan mucho el brandy, la crema y la mantequilla para sus recetas. Es una receta bien, bien básica, bien tradicional. En este caso la estamos haciendo para pescado, pero esta misma salsa perfectamente puede usted prepararla sobre unas chuletas de cerdo frescas, no las ahumadas. Sobre un pollo, sobre una, ¿cómo se llama? Sobre una carne de res, ¿ok? O una carne de ternera. Platillos para acompañar esto, bueno, la guarnición, nosotros en este caso la estamos haciendo de papas. Yo haría una ensalada de jotes con zanahorias, así en juliana, finitas, acompañado con, bañadas con un chorrito de aceite de oliva y un buen vinagre tipo balsámico, un buen vinagre de vino tinto, y con eso acompañaría yo esta receta. Si no le gustan las papitas fritas, porque aunque no, así como yo a veces no creo cuando me dicen aquí mis compañeros de trabajo que no les gustan las alitas de pollo, que no les gusta, que el otro no le gustan las verduras, que el otro solo come carne, todas esas cosas. Pues hay gente que no le gusta las papas, entonces si no le gusta papas, pues acompañará con un plato de unos fettuccinis con mantequilla y ajo, o un marmahón, o algo así por el estilo. Vea, una guarnición de carbohidratos y así la puede disfrutar. Como bebida le sugiero, si es por la noche, un buen vino blanco de su predilección. Le sugeriría un vino blanco francés del origen o de la región que a usted le guste, porque ya recuerde que los enólogos ahora cuando hablan de gustos de vino ya le permiten a uno la libertad de escoger el que a usted le guste. Si a usted le gusta, bueno, inclusive yo cuando hago estas cosas en mi casa y lo voy a acompañar con un buen vino, me gustan los vinos tintos, así que yo lo acompaño con vino tinto, aunque los estándares digan que los mariscos se acompañan con vino blanco. Bueno, vamos a chequear aquí cómo está nuestra salsa. Ya está casi en su punto. Huele súper rico, se siente el aroma a naranja. ¿Y por qué le añadimos el jugo de naranja? Se va a preguntar usted. En el caso del pescado, es porque esto le va a proveer de un grado de acidez necesario o al que estamos acostumbrados
al momento de comer mariscos, con un toque de acidez. Si tuviéramos o fuera fácil conseguir naranja agria, yo hubiera utilizado naranja agria en vez de la naranja tipo Valencia que yo utilicé, ¿verdad? Tal vez una naranja sin semilla, tal vez tiene muy poco grado de acidez para eso, pero ahí todo depende del gusto de uno, ¿verdad? Le recuerdo un buen consejo al momento de comprar su filete de pescado. Es el consejo que daba un colega norteamericano y decía él: trust your nose because your nose knows better. Parece tarabalengua. Esto traduciéndolo al salvadoreño es: confíe en su nariz. Y si su nariz, confíe en su nariz porque su nariz sabe lo mejor. Si usted va a comprar un pescado y le dicen que es fresco, y usted siente el olor demasiado fuerte, descártelo, ese no es fresco, ¿verdad? Así que el pescado tiene que hueler a pescado, pero no ser ofensivo, ¿verdad? Al igual que cualquier marisco, camarones y todo eso, si usted siente un olor muy fuerte, descártelo y busque otro, porque eso sucede y así usted se puede evitar alguna intoxicación con marisco, que son algunas de las intoxicaciones más graves. Bueno, yo mientras hablaba, mi salsa se ha ido reduciendo, que es lo que estaba yo buscando. Bueno, amigos, vamos a emplatar. Yo acabo de poner un par de rebanaditas de naranja a insistencia, no fue a petición, fue a insistencia de una de mis coordinadoras. Yo, no, chef, póngale una rodajita de naranja. Baja ya, pues. Ok, voy a poner yo solo dos de mis filetes. Ok, quiero ver una cuchara. Usted puede ver aquí, acércate, camarados. Usted puede ver ahí qué tanto ha reducido mi salsa de crema. Empezamos aquí y hoy estamos por allá. Que eso es lo que quiero para que tenga el espesor adecuado. Ok. Vamos a bañar un poco nuestro filete de pescado. Usted sirva más en un tazón ahí para que se vea bonito. Yo no lo cubro todo porque quiero que se vean los filetes de pescado. Vamos a ponerle un poquito de mi cascarita de naranja que teníamos por ahí a la par. Y vamos a colocar nuestras tostaditas de papa a los lados, que se vea bonito y atractivo. Por favor, no le voy a poner ketchup a las papas hoy. Este plato no va con ketchup, aunque lleve patatas. ¿Ok? Ponemos ese poquito por ahí. Y vamos a llevarlo. Quiero ver otro poquito más de gajito de naranja por ahí. Ahí. ¿Ok? Vamos a llevarlo a la mesa. ¿Ok, amigos? Y con esto, aquí tenemos listo una deliciosa receta de origen francés. Un filete de pescado con salsa de brandy. No me resta más que invitarlos a que día a día nos acompañen para que usted pueda variar la alimentación de su familia, siempre cuidando el bolsillo. ¿Ok? Así que no me resta más que decirles adiós, hasta luego y quédese con Claudia en Mujer Express. Hasta luego.